Madre, en verdad, algo pasa con ella. No, no me entiende. En verdad, algo siniestro está pasando. Bueno, en el caso de Niño Doctor, pues sí se explora un poco sobre la religión. México es un país muy, muy católico en muchos aspectos y son muy arraigados a los, pues a las figuras cerámicas. Y la historia de original que fue de Fabián Jiménez, que relata sobre, hay una comunidad en Puebla que tienen una iglesia con el Niño Doctor, que lo veneran, le hacen fiesta al año y demás, y hay una creencia del pueblo donde si te apiadas a él, en las noches puede venir a sanarte, ¿no? Entonces cuando hay una sanación, hacen festejos y hacen... Y la idea fue profundizar sobre qué pasaría si en esa imploración o en ese rezo, pues hubiera un demonio, un impostor que se metiera en lugar de... Con todas las cualidades que hay, se dice que el niño en la cerámica amanece con los pies sucios, es porque fue a sanar a alguien en la noche. Entonces pusimos ahí la idea de que estuvieran las pisadas de lodo y que eso creara como que creyeran que es una sanación, cuando en realidad pues un demonio que optó por meterse en ese mundo. En este caso, las dos niñas son mis hijas y sí lo quise ver como un almanaque o como un álbum de su edad, porque una tiene 9 y otra tiene 11, en el momento en que se filmó. Y verlas a esa edad y que trasciendan y que vivan lo que hace su papá y tratar de, vamos a explorar ese tema familiar de dejar algo plasmado con ellas. Pero sí, algo curioso es que la niña, la menor, que es Mila, que es la que interpreta a la niña que es poseída, es una niña que fue 7 vecina. O sea, mi hija estuvo mucho tiempo en el hospital. Recién nacida, nació pesando 800 gramos. Y es una niña que nunca se enferma. Entonces siempre hemos creído que hay algo ahí extraño o algo, digamos, mágico. Entonces se me hizo una buena relación el tratar de ver qué pudiera estar pasando, ¿no? Pero sí fue más que nada un ejercicio con explorar mi ambiente familiar con ellas y pues meterlas en el género. Claro. Sí, ¿no? Sí, es algo de... Cuando eres fan de género, eres arraigado y sabes dónde está, ¿no? Dónde están las pelis, dónde está la gente, dónde están los fans. Y Molín siempre fue así una... como una ventana que siempre quise, vamos, explorar, experimentar, aunque sea con un corto. Que es algo, en este caso. Pero se dio la oportunidad de poder venir. Siempre había visto en fotos la peli, nunca había visto en vivo, y uno empieza a crear como, no sé, como el Palacio de Festival de Cannes, que lo quieres ver de cerca, ¿no? O la Torre Eiffel, o... Entonces siempre quise que un proyecto mío se proyectara en la peli. Entonces para mí fue un check más en mi vida el poder exponerlo en Monsterrey. Básicamente la historia pues es muy mexicana. Se hizo en una ciudad de México, Monterrey, que es de donde nací. Yo trato de que todo sea local, pero que se pueda ver en algo mundial. Para mí es un honor estar acá y que se vea algo tan nuestro, que se explore en otros lugares, en otros países. Y España, siendo un público tan, tan delicado y tan exigente, que mejor estar acá. Digo, me ha tocado ver otros trabajos y son estupendos. Y la verdad, estar acá junto con ellos es más que un privilegio.